Bueno, vale, aquí a nadie se les trae a fuerza ni a nadie se les invita. Si les parece que somos majaderos, pueden irse. No, nosotros no los invitamos. Nosotros sabíamos una convocatoria. No, ustedes hicieron una pregunta, hija de la chingada. ¿Sí? ¿Por qué no bajaron de los medios? Pues pregúntenselos ustedes. Pregúntenselos ustedes, respóndanlos ustedes. ¿No les parece, hija de la chingada, eso? ¿No has desgastado tu discurso? Entonces, ¿para qué tienes el micrófono aquí? Si te has desgastado el discurso, ¿para qué me vienes a oír? No me interesa que me oigas, güey. No le estoy hablando a nadie, se me pega la gana, ¿sí? Si me quieres oír, óyeme. Si no me quieres oír, vale madre. Yo creo que es mucho más terrible, ojalá y fuera eso. Si es un lenguaje que molesta a un país de machos, pues, y a un país con discursos bélicos siempre. Nosotros no estamos en esa tesitura, estamos buscando la paz. Quizá fue que cuando pedimos la reforma política, y es uno de los 6 puntos que nos habíamos puesto, defendido con más fuerza, está en el 6º punto del documento del 8 de mayo, en el Zócalo, pues se debe a que junto con la reforma política pedimos una democratización de los medios. Bueno, Javier.